dormida sobre el alma, la sospecha. Al acecho, espera el momento oportuno para despertar. Solo necesita un corazón inseguro para empezar a sembrar el horizonte de desiertos. El miedo es su aliado, quien le abre la puerta. Y una vez que ella se instala, la paz se vuelve un imposible. Bueno, perdóname, es que tengo bronca. A ver, ¿se puede saber por qué tenés tanta bronca ahora? Y es que mi mamá se pudo haber despedido de mí, ¿no? Y no lo hizo. Bueno, ella pensó que vos no la querías ver. Y en eso le pegó. Sí. Sí, obvio, no quiero ver. Y también pensó que vos sentís algo especial por mí. ¿Ella te dijo eso? No importa quién me lo dijo. ¿Vos sentís algo especial por mí? Contestame. ¿Qué significa esto? ¿Alguien me puede explicar qué es lo que está pasando aquí? Sé que es algo difícil de explicar, No, es tan difícil, Mauro, yo lo explico. Bueno, fue un impulso mío. Yo lo agarré desprevenido, le di un beso. No lo escuche, no. Esto es intolerable. Necesito hablar con los dos, pero con usted primero. Acompáñeme. Vico, dale, déjame que te explique. Explícame así, Mía. No quiero volver a verte nunca más. Ay, gorda, es un quemo. Dale, por favor. Bueno, entonces andate. Vico, mirá, te traje los últimos catálogos de Versace. Míralos. Mirá todas las remitas que tengo. Te regalo todas las que quieras. Dale. Vico. Dale, Vico. Quería agradecerte por lo del comedor del otro día. No me tienes que agradecer nada si no lo hice por ayudarte. Lo hice porque es lo que siento. No puede ser. ¿Por qué no? Manuel, vos sos lo más y yo soy... Fili. Somos dos personas que les gusta estar juntos y se sienten bien así. Tenemos mucho en común. Ahora, si lo que pasa es que ya no quieres ser mi novia, bueno, yo lo voy a entender. No. Y pues... no es así. Lo que pasa es que... Obvio que quiero ser tu novia, así yo estoy muerta de amor por vos. Usted no tiene remedio. No era suficiente con lo de Pablo Bustamante, ahora encima esto. Escúcheme, señor, son dos temas totalmente ¡No me interrumpa! Diferentes. ¡No me interrumpa! ¿Pero quién se cree que es usted para andar escondiendo la información? ¡Por favor! Ahora, el padre del chico se la agarró con el colegio. ¿Pero en qué estaba pensando, hombre? ¿En qué? Es que Pablo me pidió que no dijera nada. Ah, claro, claro. Pablo le pidió y usted, por supuesto... No, claro. Ah, no, es evidente. Con lo que acabo de ver que a usted le gustan mucho los chicos, ¿eh? Mucho. Reconozco que estuve mal. Sí. Pero fue un impulso típico de la edad. ¿Qué impulso típico me habla? Por favor, le voy a hacer un sumario así. No va a poder entrar en ningún colegio del país. El prestigio del colegio, años de prestigio. Usted lo arrojó así como si nada. Por favor. Disculpe los daños que le ocasioné. Mire, con su disculpa yo no gano nada, ¿eh? Yo venía a pedirle por las buenas, tranquila y serenamente, que se retire del establecimiento. Ahora vengo a exigirle que se vaya inmediatamente. ¿Puedo despedirme de los chicos? De ninguna manera. No quiero ni que se acerque. Por favor. Al fin apareciste, Sonia. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás toda tapada si no hay sol afuera? Mi amor, estoy hecho un monstruo. Casi no dormí en toda la noche. ¿Dónde estuviste? Fui a ver a Marisa. No, volvieron a pelear. Te la hago corta para no echarte el cuento completo. Bueno, fue como pasar dos días en Afganistán. ¿Pero qué te dije yo? ¿Qué te dije? ¿Por qué no la dejas tranquila? Si la nena se sabe cuidar perfectamente sola. Ese es el problema, que ella no es una nena. Es más, dudo que alguna vez lo haya sido. Es natural que los pichones vuelen del nido. Pero una hija, aunque tenga 100 años, siempre va a necesitar a la mamá. Siempre. Siempre. No es mi caso. Porque Marisa no solo no me necesita, mi amor. ¡Me detesta! No. ¡Chao! ¡Chao! Llamó todo el país y yo no sabía qué decir. No paró de sonar. No digas que estoy. Pero no podés desaparecer. Claro que puedo. ¿Hola? Hola, ¿qué tal? Sí, acá está. ¿Por qué asunto es? Un momentito.
¡No! Estoy harta de ¡Dije que no! ¡No se me ocurren más excusas! ¡No voy a atender! ¡Toma el teléfono! ¡Que no! ¡Me voy! ¡No voy a atender! ¡No voy a atender! ¡Renuncio! ¡Ahora sí que te he hecho, Pepa! ¡Hola! Hola, ma. No lo puedo creer. Es de mala educación irse sin despedirse, ¿eh? No, si yo ya me consideraba despedida porque con la charlita que tuvimos, la última, yo creo que no lo iba a poder resistir. Bueno, ¿cómo estás? ¿Estás preocupada? Sí. ¿Cómo no voy a estar preocupada, mamá? Ya imaginaba llamando a todos los noticieros para dar con el paradero de la viejita que se fue en la ruta la noche. Mira, mijita, tú me llamaste para decirme vieja. No, mami. Te llamé para decirte que está todo bien. ¿Y eso qué significa? Que está todo bien, que no te preocupes y que no empieces con tus rollos. Que está todo bien acá. Ah, y que sos una loca, que no tendrías que haber venido acá. Bueno, está bien, perdóname. Bueno, y también que tenías razón. No es fácil estar acá. Como me dijo un taradito hoy, no es mi ambiente. No, mi amor, usted no se preocupe. Porque pronto lo vas a convertir en tu ambiente. ¿Qué quieres decir? Bueno, que conociéndote como te conozco, si hay alguna cosita que no te guste, sé que la vas a cambiar. Bueno, mami, algunas cositas ya las empecé a cambiar. ¿Qué cositas? Bueno, si te llama el dire para decirte algo malo de mí... Es sobre Mauro. Ah, ahora entiendo cómo te fuiste de acá en escoba, ¿no? No, no soy ninguna bruja, pero también tuve 14 años. Contame. Nada, mami, nada. Todo fue para nada. Ya está, ya Mauro ya fue. No, no, por nada no se hacen las cosas. ¿Hiciste lo que sentías? Sí, pero todo mal. No, mi amor, todo bien. ¿Por qué no podemos hablar así cuando estamos juntos? Porque sos una mocosa maleducada. Y vos sos una anciana que no entiende nada. ¡Ay, qué felicidad! Todo volvió a la normalidad. Vos no sos normal, ma. Vos tampoco, por suerte. Marisa, Marisa, te está llamando el director. Bueno, mami, te tengo que dejar y cuídate mucho. Mira que yo no estoy ahora para cuidarte, ¿eh? Mira que tenía una cara. ¿Tenés miedo? Ahora no. Un poquito de crema para mis manitos. Pobrecitas. Ay, Diosito, sé que no me caigas, que hoy eso no pega con nada. Mira. ¡Ah! ¿Qué sé? ¡Esa es la aplicación que me querías dar! Sí, nena. ¿Estás bien? Sí, creo que sí. ¿Por qué no vas a la enfermería? Ay, ni loca, Pablo. Pero, aunque sea caminar rengueando, así caminas mejor, no Pablo, sé. Pablo, ¿alguna vez viste a la princesa de Holanda o a las chicas de Mónaco caminar rengas? Es un quemo total. ¿Qué te pasa? Vos estás chapita, nena, ¿eh? Bueno, pero no importa, tenés que venir conmigo ahora. Tenemos que averiguar quién escribe el diario. Sí, pero primero tengo que explicarle a Vico el malentendido. Después le explico yo a Vico, no importa. No, vas y se lo explicas ahora. Le digo otra vez que Mauro no tiene nada que ver, fue un impulso mío, no tiene por qué echarlo. ¡Pum! Me tienen harto con los impulsos. No quiero hablar más de este tema. Ok. Y por tu bien, que esto no trascienda. Es un desprestigio para el colegio. ¿Cómo? Entonces, a usted lo único que le importa es que de esto nadie se entere, ¿no? Que yo me haya transado un profesor. No mezcle ni confunda la cosa, señorita. Por favor. Usted es un careta. ¡No te permito! Y recordá que acá estás a prueba. Y por lo que veo, es tiempo perdido con vos. ¿Qué me está echando? Ah, bueno. ¿Sabe dónde se puede meter su prestigioso colegio? No, esto no va a quedar así. Hola, hola, sí. La señora Sonia Rey, por favor. Manu, arriba. ¿Qué pacho? Te traje un sándwich y un jugo. Uy, muchas gracias. Yo no te pedí nada. Pensé que podías tener hambre. Gracias. Qué dulce eres. No entiendo cómo una chica tan dulce y buena como tú puede ser amiga de esa Baby Caprichitos. No digas así de mía. Que ustedes no sean amigos no quiere decir que no sea una re buena persona. Pues... Pensalo, si Mía no fuera mi amiga, yo sería como Marcos en el colegio. No me parece. Nada más no entiendo cómo de un padre tan buena gente, tan inteligente, puede salir una hija tan arrogante e insoportable. ¿Conoces a Franco, vos? Sí, ayer por casualidad nos cruzamos y
platicamos un rato, me quería dar una tarjeta y justo no tenía una encima y me dijo que le pida una mía. Pero ya ves cómo es mía, dame lavada. Mira, Manu, yo le arreglo la agenda mía. Te puedo conseguir una tarjeta si querés. ¿Tú podrías? Yo por vos hago cualquier cosa. Hay que estar bien atentos, con los ojos bien abiertos, porque siempre el delincuente deja alguna pista, algo que lo delata. ¿Vos tenés mucha experiencia así en ser detective? No, yo no, pero bueno, mi tío trabajaba como detective en el FBI. Está bien que la familia se entera recién cuando él se retiró. Ah, claro. ¿Y lo mantuvo mucho tiempo en secreto? Pará, ¿pero quién sos? ¿Por qué no podés tener un tío detective? Claro, ¿por qué no? Aparte, si querés, esta noche cenamos los dos solitos y te cuento, por ejemplo, ese día que voltearon un avión de misioneros pensando que era de narco. Guido, eso ya lo vi en una película de Rambo. Ay, nene, bueno, por eso. Eso prueba que puede ser cierto. Ay, Tomasito, nunca entendés nada, mi amor. ¿Y le explicaste? Sí, está todo bien. Pero después hablamos, ¿eh? Bueno, che, volviendo al tema. Tiene que haber alguna pista o algo. Escúchame, ahora cuando venga la chica con el diario anterior, comparamos y ahí algo tiene que salir. ¿De qué chica hablas? Ay, nena, vos porque llegaste tarde. Pilar nos está ayudando. ¿Pilar? Sí, ¿qué pasa? Justo esa, que tiene menos onda que un renglón. Miren, chicos, acá está. A ver, préstame. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Es la misma letra. Esto quiere decir que si es la misma letra, se escribió con la misma máquina. Pero no, tarado, todas las computadoras tienen la misma letra. No, vos no me entendés. Yo te quiero decir que primero tenemos que buscar un patrón de redacción. Después de eso, algo que lo identifique, ¿entendés? Recién ahí hacemos algo con el campo. Por ejemplo, nos fijamos en el acento. ¿Ves? ¿Ves que el pibe sabe hacerlo un poco? Escúchalo. Lo importante no es ni el acento, ni el punto, ni la coma. Yo ya sé quién es la basura que escribe esto. ¿Quién? Piensen. No es muy difícil, ¿eh? Esto nunca había pasado. O sea que es probable que sea uno de los nuevos. ¿Y adivinen qué? ¿A qué se parece esto? A una reverenda porquería. No, nena, no. A una revista del espectáculo. Presten atención. ¿Cuál es la única persona relacionada con el espectáculo en este colegio? Maritza. Sí, esa, Maritza. Va a pagar por todo lo que nos hizo. Terminar echando por transarme un profesor. Ay, Marisa, no me entiendo cómo hiciste algo así. No te entiendo, no me entra en la cabeza. Bueno, no sé, siempre me pasa lo mismo. Pienso lo que hago después de que ya lo hice. Sí, por eso tenés que pensar las cosas, Marisa. ¿Y ahora qué vas a hacer? No sé, supongo que mi viejo va a conseguir la tenencia y voy a terminar viviendo en Italia. Ay, no digas eso. Estoy segura que al director se le va a pasar el dinero. No lo nombres ese malparido, mirá. Ah, Marisa. Quiero hablar con vos. Vení. Rato apareció, ¿ves? No. Estuve hablando con tu madre y decidí darte otra oportunidad. Ay, qué raro poder que tiene Sonia Rey para convencerlo, no, no ¿eh? No tiene ningún poder. Lo hice porque es uno de nuestros axiomas. ¿De los qué? Axiomas. Los axiomas son los valores. Y uno de nuestros valores es darle una nueva oportunidad a la oveja descarriada. Ajá. Es lo que estoy haciendo con vos en este momento. ¿Eh? Y espero la sepas aprovechar. Más oveja debe ser tu mujer para estar casada con vos. Yo creo que habría que hacer guardias rotativas para vigilarla todo el tiempo. Hola, chicos, escuchen la última. Ya sabemos quién hace el diario Buchón. ¿Quién? Pará, Pilar, pará. No me parece conveniente que hablemos de esto frente a extraños. O sea, sé que digamos que el extraño soy yo, ¿no? Sí. Pablo, mira, Manuel es mi novio y me parece que deberías darte un tiempo para conocerlo, ¿no te parece? Yo con lo que lo conozco, me alcanza. Mía. Che, bueno, yo también soy nuevo y me parece que él puede ser un buen amigo también. Bueno, ¿pero van a decir quién es o no van a decir bueno, quién sí, es? Bueno, sí, es Maritza. Era obvio que era ella, no podía ser otra que ella. ¿Pero y cómo lo saben? Obvio, deducciones, espíritu científico. Pero tienen pruebas. ¿Tienen pruebas? Dice, ¿qué sos, juez? No, no es necesario ser juez para saber que no puedes acusar a alguien si no tienes pruebas. Yo estoy seguro. Bueno, yo no. Maritza a lo mejor está un poco loca, en medio tiro al aire, pero no creo que sea el tipo de persona que escriba esas cosas. ¿Pero qué te pasa? ¿Que también sos psicólogo?
No puedo creer que sean tan infantiles. Yo me voy feliz. Acérquense, chicos, por favor. Los reuní para informarles que el profesor Mauro no va a poder seguir estando al frente del Summer Club. ¿Por qué? ¿Qué? Cuestiones personales. Perdón, ¿personales de quién? Bueno, no es el momento, pero si querés podemos tener una reunión y aclarar todas tus dudas. No, está bien. Es que de verdad me preocupa que haya pasado algo que afecte la imagen del colegio, nada más. La imagen del colegio es bien sólida. Ni gente del más bajo nivel podría afectarla, ¿sabes? Perdón, chicos. Una consulta. ¿Está ocurriendo algo que yo deba saber? No. Estábamos comentando del profe. Ah, ¿y bien. Le podemos organizar una despedida? No, de ninguna manera. Ya se retiró. ¿Y a cargo de las actividades quién queda? Yo voy a seguir. Ay, pero papi nunca fue así. Bueno, pero quiero estar más cerca de ustedes, quiero conocer mejor a los chicos nuevos, ¿Pero qué pasa? Veo caras de preocupación, de decepción. No, por favor, no se preocupen, Esto no va a ser igual que en el colegio. No, de ninguna manera. Les garantizo que vamos a tener unas vacaciones sensacionales. Puro turismo aventura, Sí, tranquilos, acá tengo un plan de actividades maravilloso. Bueno, voy a hacer fotocopia de todo esto y voy a repartir uno a cada uno de ustedes, Bueno, continúen con lo que estaban haciendo. Hasta luego. Chao. Tanto que no uso este lugar de la casa. La verdad, que como oficina no está nada mal, señor, Se lo prometí a Mía. Le dije que me iba a instalar acá para estar más cerca de ella. ¿Algún problema, señor? Qué linda era, Parecida a la hija.
No, deme, deme, señor. No, no, deme. Deme, así la guardo con todas las otras cosas de ella. ¿No tiraste las otras cosas? Hace 14 años que las guardo, señor. Por si Mía quiere saber sobre su madre. Usted, señor, va a necesitar algo para mostrarle. Preguntó una sola vez de chica y nunca más, Peter. ¿Por qué le iba a hacer ahora? Discúlpeme, señor. Pero usted mismo me dijo que volvió a hablar de ella. Es verdad. Ella está en una edad donde hace mucha falta una madre. Bueno, pero ¿por qué tenemos que hablar de esto ahora? ¿Sabes que me molesta? Por favor. Discúlpeme, está así. ¿Cómo puede ser que todavía me duelas tanto? Permiso. Esto es para usted. ¿Para mí? ¿De qué empresa es? Señor, no es de ninguna empresa. Es de una señora. Me está tomando el pelo, Peter. Las mujeres no le mandan flores a los hombres, por favor. Señor, esta sí. Escuche, señor. Gracias por haberme llevado tan gentilmente en su auto. Sonia Rey. ¿La loca? Todavía sigue con el delirio, pobre mujer. Andás a ver cómo hizo, ¿no? Sí, andás a ver. ¿Hay alguna dirección, teléfono para una nota de agradecimiento? No, no hay nada. Ay, el dinosaurio lo pensará solo con esto, ¿no? Yo vivo en el yorda de mi papá con 10 marineros tripulantes y no me pienso subir a esto, disculpe, chicos. Pero no es nada peligroso, ¿o no, Guido? Decile. Decile que no es peligroso. Ay, ¿no era que vos eras el number one de este deporte? Ah, no, tenés razón. Lo que pasa es que yo no estoy para esto. Estoy para algo mejor. Esto es para ustedes, que son chicos. Ay, sí, te puse un tercero. Bueno, ya llegué y ya podemos irnos, ¿eh? Oye, mi plan de actividades no figuraba también decir. Esta grasa no la soporto más, pero no le queda mucho tiempo. ¿Qué quiere decir con eso? Que esta es la oportunidad justa para darle su merecido. ¿Qué vas a hacer, Pablito? Por todo lo que nos hizo. Yo te dije que te podías caer. Es que no me caí, me empujaron. ¿Estás segura? Sí, y también sé quién fue. Pablito, era el único que estaba atrás mío. No, cuando lo agarre, lo voy a ahorcar ese pibe, mirá. Acordate de tus impulsos, Maritza. Sí, quédate en el molde ahora, porque si una venganza no la planeas bien, va a fallar. Ay, chicas, me dan miedo. Sí. Permiso, señor. Adelante. Su tecito. Peter, no tengo tiempo de leer revistas con todo el trabajo que tengo. Bueno, señor, pero basta con que la mire. Así que la loca era una vedette famosa. Sonia Rey. Es más linda al natural que con tanto maquillaje, ¿eh? Discúlpeme, señor. Yo sé cómo detesta usted todas las cosas que tienen que ver con el ambiente artístico. Así que yo me voy a ocupar de agradecer las flores. ¿Hola? ¿Sí? Sí, sí, ¿es acá? Sí, un momentito, por favor. Señor. Señor, disculpe la interrupción. No, no interrumpí nada, decime. Teléfono para usted. ¿Quién me puede estar llamando acá? El señor Manuel Aguirre. No conozco ningún Manuel Aguirre.
Ah, ¿no está? ¿Le puedo decir que lo llamé? Manuel Aguirre. Muchas gracias de nuevo. Así que te niegas. No va a ser tan fácil deshacerse de mí, pedazo de mierda. ¿Qué haces? ¿Me estabas espiando? No. Pensé que me habías dicho que no tenías conocidos en Buenos Aires. ¿Es verdad? ¿Y con quién hablabas? Con mi gente en México. ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué me ves? No, que de ese teléfono no se pueden hacer llamadas internacionales. ¿Qué te pasa? ¿Qué ahora te volviste del FBI? ¿Qué te volviste tan preguntón? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ah, es que soy tu amigo. No. Estás muy equivocado. Yo aquí no tengo amigos. Le voy a sacar estos ojitos celestes que tiene y voy a jugar a las bolitas. Y después lo voy a atar a un árbol y le voy a poner hormigas coloradas porque pican más. No, petardos y hago huevos revueltos. No, mira, primero averigua si te tiró a propósito o si fue sin querer, ¿entendés? Ah, sí, le voy a decir, vení, pichocito de asesino, fue a propósito, fue sin querer. Ay, ¿qué pasó? No lo tienes que preguntar, pero no puedes acusar sin pruebas, ¿entendés? Mira, ahora, si es verdad que te tiró a propósito el agua, le vamos y le decimos al profesor, porque es grave. Pero, ¿vos a quién te pensás que le va a creer? ¿A esta Marisa o a el hijo del intendente? Obvio, le va a creer a él. Aparte, yo no soy buchona. Exacto. Deja, regálalo vos, Marisa. Sí. Ay, no entiendo por qué pedir ayuda a ser una buchona. En la primaria siempre me pasaba lo mismo. Cuando un chico me molestaba, no le podía decir a la maestra porque era una buchona. ¿Sabes qué es lo que tengo que hacer? A ver. Ay, al que te molesta, lo molesta a golpes. Claro. ¿Qué con vos? Y eso es lo que voy a hacer con este imbécil. ¿O no? Ay, Marisa, ¿por qué mejor no pensás que es lo que haces mal vos? A ver. ¿Qué querés decir? ¿Cómo que quiero decir? Que parte de la culpa de todo lo que pasa es tuya. Primero lo de Mauro, después esto. No sé, siempre estás en el medio, siempre tan expuesta. No estoy expuesta, Luna, estoy viva. ¿Qué es lo que no haces vos? Tratás de pasar por la vida desapercibida, invisible. Es ¿qué? Aburrido. ¿Está mal no querer tener problemas? Obvio que está mal, está pésimo, Luna. La vida está llena de problemas, ¿o no? No puede ser así. Sos muy aburrida, Luna. Tienes que empezar a vivir un poco. Escúchame. Lo primero que tienes que hacer es encarar al tilinguito. Sí, pero no es ponerlo de sobreaviso. No, yo creo que si al flaco le demostrás que no tenés miedo, está todo bien. Aparte, no le tengo miedo. No, sí. Obvio. Aparte, si él fue capaz de tirarte la banana al agua, sí. Vos le podés partir 8 palos en la cabeza. ¿Sabes que tenés razón? ¿Sabes que voy a hacer eso? Eso es una fenómena, Luján. Sí. Cuando seas famosa, te voy a contratar para que seas mi jefa de guardaespaldas. Bueno. ¿O no? No, Manu, no son malos. Bueno, entonces están mal de la cabeza, no entiendo. Manuel, son mis amigos. Lo siento, Felipe, es que no puedo mentirte, ¿ok? Yo los quiero. Lo sé y te entiendo. Yo sé que son tus amigos, pero por favor, no me pidas que me integre a ellos, porque no los soporto. Mira, con lo que dijeron de Maritza, tienen un poco de razón. Es más, para mí es ella la que escribe el diario. No, yo no creo. Además, no me parece bien acusar a alguien sin tener pruebas. Bueno, digamos que fue ella. Lo que hizo Pablo también está grueso. ¿Qué? ¿Acusarla? No, Feli. Tirarla al agua. ¿Qué? Feli, ese chico está mal de la cabeza, en serio. Yo sé que no te puedo prohibir que te juntes con tus amigos. Pero no te acerques a Pablo, por favor. Está mal, en serio. Vos estás segura de lo que decís, ¿no? Cacha. Tengo algo para contarles que ni se imaginan. ¿Qué pasa, Al? Maritza fue tirada por Pablo de la banana. ¿Qué? Uh-huh. Me lo contó Manuel, que estaba con ellos. Claro, por eso Pablo se sentó atrás de Maritza. Ay, bueno, chicas, igual la maldita se lo buscó con todo lo que hizo. Me conocías, mala. Maritza se hubiese ahogado. Pablo estuvo mal. Este muñequito de plástico, ¿dónde se metió? No tengo idea. ¿Qué pasa? ¿No sé dónde se fue a Raqui? Sí, en la canchita de allá. Ay, espera, un segundito, por favor. No me llevas, que no sé dónde queda. Ay, dale, vení. ¿A dónde se habrá metido este tarado? No veo la hora de partirle este palito por la cabeza. ¡Ay, pero, no! Pero no te das cuenta, casi te parto la cabeza, Luna. ¿Qué pasa? No, nada. Vine a decirte que tenías razón.
Fue Pablo el que te tiró al agua. ¿Viste? ¿Viste? ¿Qué te dije? Yo no es ningún angelito, es una basura, es un asesino. Ese... ¡Pará! ¿A dónde vas? Ese pibito me las va a pagar. No, Maritza, no hagas nada. Pablo me da miedo, en serio. A mí nadie me da miedo, Luna. Y menos un muñequito de plástico. No, pero... Dejá, esa guitarra vale mucho para mí. Mi vida vale mucho más que esa guitarra. Y vos casi me matás. No, nada que ver. Yo me estaba cayendo, me quise agarrar. Fue un accidente, nada más. Un paso más y la tiro. No, por favor. Entonces decime la verdad. ¿Fue a propósito que me tiraste, sí o no? Bueno, está bien, sí. Sí, fue a propósito. Ahora, por favor, dejá esa guitarra. Por favor, devuélvemela. ¡Ay! Se cayó. Bueno, es una linda casita para pececitos ahora, ¿viste? Yo te mato. Yo te mato. Te equivocaste conmigo, nena. ¿Ves? No tendría ningún problema en tenerte al agua. Te resbalaste y te caíste. Encima no sabes nada. ¿Quién va a pensar que fue un accidente? ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo? No te tengo miedo. No, estás aterrada. Eso te pasa por meterte con un Bustamante. Vos sos una falsa imitación de tu papá. Él es el que tiene el poder. Vos sos un He-Man trucho. ¿Estás segura? Yo lo sé todo. Vos sos la que escribís el diario. Te lo advierto. Aparece una vez más mi nombre y ¡puf! Te caíste. Y ahora no te va a pasar nada porque a mí no me gusta que se hagan las manos. Pero conozco a mucha gente que hace cualquier cosa por plata. Andá con cuidado. Tarjetita, estaba toda arrugada, tirada en el suelo. Estoy seguro que se cayó acá. ¿Estás seguro que no la vio? No. Bueno, muchas gracias. Perdí, chico, lo perdí. Marisa, no sabes el partido que te perdiste. Le ganamos 40-10 a los del otro equipo. Bueno, y eso que nos tocó Pilar en el nuestro. Ay, corría como si tuviera yesos en los pies. Pero bueno, los matamos. ¿Y lo encontraste a Pablo al final? Sí, pero hubiera preferido encontrar a Satanás. ¿Qué pasó? ¿Por qué hiciste eso? Él fue el que me tiró al agua. Y me dijo que si volvía a salir algo de él en el diario, me iba a mandar unos tipos para que me mataran. Sí, pero date cuenta que lo que quiere es asustarte. Sí, pero vos no viste los ojos. Está loco en serio ese pibe. Bueno, pero si vos sabes que no escribiste esa porquería. Ya lo sé, pero él piensa que sí. Y si vuelve a salir algo de él, yo voy a salir por en los diarios como muerta. Ay, ¿no ves que eso es lo que quiere? Que te asustes. Y lo consiguió. ¿Qué se cuenta? No es interesante. Sigue leyendo. ¿Tú pusiste esto aquí? ¿Eh? No, para nada. No. ¿Sabes algo de esta tarjeta?
¿De qué me estás hablando? Es la guitarra de Pablo. Acá pasó algo groso. Dale, entra. Ya te dije que queremos hablar con vos. Uy, qué caras. ¿Qué, me van a hacer un juicio? No, Pablito, tranquilo. Lo que pasa es que a las chicas le cayó mal la comida y bueno, y pensaron una estupidez, como siempre. ¿Qué estupidez? Pablo, ¿vos tiraste a Maritza de la banana? ¿Era eso? ¿Contestás sí o no? Sí, fui yo. ¿Cuál es el problema? Pablo, ¿estás loco? Fue re peligroso. Ay, no exagere, nena. Solamente le di un buen susto, bueno, para que aprenda a no meterse en la vida de los demás. La podrías haber matado. Ay, Vico, ¿cómo le voy a matar si el tipo se tiró enseguida a salvarla? ¿Pero qué le pasa? ¿Ustedes querían que pague por lo que hizo, o no? Bueno, yo quiero que la grasita pague, pero no así. Ay, ¿qué le vas a hacer? ¿Le vas a sacar el rímel, no? No seas imbécil, mía. Maritza es jodida en serio. Alguien le tiene que demostrar que es más poderoso que ella. ¿Y pero no estás demasiado embalada? No. Y no voy a parar hasta que esa grasita pida gritos que salga del colegio. Bueno, a lo mejor cuando volvamos al colegio, la logia se encarga de ella. No, no creo, no es becada. Ay, sorry, Vico. Vos sos becada, pero sos diferente. Igual la logia me da terror. Bueno, basta. Dejemos hablar de ese grupo de tarados que no lo soporto. Uy, nena, el mundo es algo más que un percherito lleno de ropa, ¿eh? La logia se deshace de las basuras como Maritza. ¿Cómo los defendés? ¿No serás uno de ellos? No, igual nunca lo vas a saber porque es un secreto. Además, no necesito de ninguna logia. Bueno, tampoco necesito de ustedes. Si no me quieren ayudar, no importa, no me ayuden. Yo sé perfectamente lo que tengo que hacer. Mío, ¿querés esto? ¿Y Pablo? Está en el cuarto, ahora viene, se está cambiando. Habría que pensar qué podíamos hacer. Me asustó mucho lo que le hizo Maritza. Ay, basta. Ya te explicó, lo hizo para asustarla nada más. Bueno, ¿y después? Mío, basta, basta, ¿ves? Lo hizo por bronca nada más, no le va a hacer nada a Maritza. Pablo está mal. Tiene mucho odio en su corazón. Y bueno, la grasita esa sabe cómo hacerse odiar. Oh, sobre todo por los diseñadores. Insisto que Pablo está mal. Tengo miedo que haga algo peor. ¿Luna? No sé, hace rato no la veo. Claro. No, en el cuarto tampoco estaba. ¿Dónde se habrá metido? Sí, yo... Ahí viene. Luna, ¿te sientes con nosotros? No, no, gracias. Lo que pasa es que hace un poco de calor acá y prefiero sentarme ahí al lado de la ventana. Permiso, ¿eh? ¿Le hiciste algo? ¿Yo? Aquí soy Bin Laden ahora, que hago todo, es culpa mía. Bueno, perdón, es que estoy un poco nerviosa. Voy a ver qué le pasa a Luna. Vos sos el chico que me preguntó por una tarjeta, ¿no? Sí, ¿la encontró? Yo no, pero recordé que un compañero tuyo levantó algo del piso. ¿Cuál? ¿No sabes? No sé el nombre. Por acá no lo veo. Tenía pelo oscuro, tez blanca. Narizón. Ese mismo. Sí, ya sé quién, gracias. De nada. ¿Por qué me mentiste? Permiso. De aquí no te vas hasta que me digas por qué me mentiste. ¿De qué estás hablando? De la tarjeta, Nicolás. Dijiste que no sabías nada y fuiste tú el que la agarró. ¿Quién te dijo eso? Eso no importa. ¿Por qué me mentiste? Te recuerdo que no somos amigos. No tengo por qué contestarte. Permiso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Ah, bien. Ay, qué bueno. Bueno, las dejo cenar tranquilas, ¿sí? Cualquier cosita me avisan. ¡Ay, no puede ser! ¡Otra vez este diario! Llega a decir algo de mí y te borro del mapa, ¿entendiste? Escuchen esto. El extraño caso de la guitarra pasada por agua. Y digamos que fue ella. Lo que hizo Pablo también está grueso. ¿Qué? ¿Acusarla? No, bueno, tirarla al agua. Por Dios, en un mundo sordo para sentir que estamos tan solos, tan apasionados, que es fácil herirnos por cualquier costado, que soñan despiertos, es un gran... Mirá que se ubiquen, porque todo es difícil.
cargo de las actividades, ¿quién queda? ¡Ay, no! Manos. Ay, Diosito, así que no me caiga. Que un yeso no pega con nada. Mía. ¡Ah! ¿Pero qué sé? Oh. ¡Esa es la aplicación que me querías dar! Sí, pero no me dio tiempo. ¿Y el otro? Ah, bueno. Me voy. ¿Qué es un complot, loco? Perdóname, Pablito, que te choqué. ¿Sabes qué? No le digas a tu papá porque me va a mandar esos monos. Me dan mucho miedo, de verdad. Entre el Pablo de la cosa. Acción. Entre el padre de Pablo, prefiero quedarme con él. Y tu mamá. Sí, entre el padre de Pablo y tu mamá. Sí, perdón. Acción. Entre el Pablo de... El padre de Pablo. Tu padre y papá. Sí, Gonzo, pero no te pierdas que pase. Si no te estuviera vos, estás caminando en busca del sol. No, ah, me dijeron que iban a cortar. Vos, ¿qué ibas a hacer? ¿Qué ibas a hacer corte para que lo diga? Ah, lo saco directamente. Pensé que ibas a cortar y que después le iba. ¿Y qué hago? ¿Termino y lo saco? Sí, pero pensé que ibas a cortar. Seguro que me van a echar por transarme, profesor. A mí no me entra en la cabeza cómo hiciste eso, Maritza. No bueno, entiendo. Bueno, qué sé yo. Siempre me pasa lo mismo. Pienso lo que hago después de que ya lo hice. Pero es que tenemos un señor con una cámara en el medio. Pasemos rápido.